Pues a lo mejor ya se sabe algo. Voy a llamar a la casa de los Larios a preguntar. No, no, Pascual. Por desgracia, no hay noticias todavía. Todos continuamos muy angustiados. Sí, los mantendremos al tanto. Y qué bueno que ya le contaron a la reverenda que Dulce María y Fortunata están con vida. Hasta pronto. Yo no puedo quedarme aquí cruzado de brazos. Volveré a la delegación a ver cómo va el operativo de la búsqueda. Yo te acompaño, Luciana. En estos momentos de gran confusión, no hay nada mejor que un buen café bien cargado. Yo le ayudo a servirlo, Silvestre. Sí, gracias. Ay, no hay nada peor que la incertidumbre. Dios mío, daría cualquier cosa por saber qué es de mi pobre sobrina. Ay, mi muñeca tiene que estar bien. El corazón me dice que ella está bien. ¡Teléfono! ¡El teléfono! Sí, es el teléfono, pero que alguien conteste. ¿Bueno? Mi pequeña, ¿dónde estás? Te llamo de un teléfono público, mamá. Estoy con la hermanita Fortunata. Están libres. ¿Por qué no han vuelto? No te lo puedo decir. ¿Cómo que no puedes decírmelo? Te lo contaré cuando regrese a la casa. Que no sé cuándo voy a volver. Pero... No te preocupes, mamá. Fortunata y yo estamos bien. ¿Te das cuenta que me estás matando de la angustia, mi pequeña? No, mamá, yo no quiero matarte. Dale besos de mi parte a todos. No, mamá, no puedo decirte nada. Adiós. Vamos por ella. ¿Qué te dijo mi muñeca? Nada. Dijo que no podía decirme nada. Su amigo el exdoctor se está tardando. ¿No le dijo si tenía listo mi pasaporte? No, no me dijo. Seguro se tardó rasurándose. Se veía muy descuidado. ¿Dónde está la niña? Aquí estoy. ¿Cómo se siente, señor ladrón? Mal. Muy mal. ¿Siente que le va a dar el patatús? No, espero que no. Porque San Pedro no me recibiría en el cielo. Por haber sido tan buena en la tierra, puede pasar al paraíso. Secretaria Dulce María, anótela en la lista de los prójimos buenos. Sí, señor San Pedro. ¿Usted? Usted ha sido ladrón. No puede entrar al cielo. Va directo al infierno. Por favor, señor San Pedro, no sea malito y perdone al señor ladrón. El fondo es bueno. Yo salvo a la hermanita Fortunata y a mí de morir chamuscadas. Está bien, hija. Por esa buena acción, le permitiré la entrada al cielo. Gracias. Señor ladrón, San Pedro lo va a perdonar y sí podrá entrar al cielo. Carita de ángel, sonrisa de Cristo. Dulce María, ¿te parezco muy malo?
Bueno, a mí no me gusta la gente que roba. ¿Por qué se metió a ser ladrón? Esa pregunta la hizo mi madre antes de morir. Mi vida pudo ser otra. Luego perdí a mi madre y luego a mi hija, que era más pequeña que tú. ¿Y si su hijita no se hubiera ido al cielo, también sería ladrón? Con ella a mi lado, mi vida sería totalmente otra. ¿Quieres saber por qué la perdí? ¿Por qué? Porque necesitaba dinero para operarla. Y yo no tenía. Me propuse conseguir lana como fuera. Empecé a robar. Ya sé que es pecado, pero así es mi vida. Y es muy tarde para arrepentirse. ¿Y si te meten a la cárcel? No, ¿por qué? Nadie sabe que estoy aquí. Solo ustedes y mi amigo el médico. Y ustedes no me van a delatar, ¿verdad? No, pororo. Hace ratito ya vi a mi mamá para decirle que estábamos bien. ¿Qué? Pero le juro que no le dije nada más. Gracias. Eres una niña bien derecha. A veces hago travesuras, pero en el fondo soy toda una señora dama. Acaba de llegar el doctor Jurado. Y sin rasurar. Dulce María y la hermana Fortunata siguen sin aparecer. Pero la policía ya encontró la camioneta. Hay algo que deben saber. ¿Qué pasó? Mi pequeña llamó. Antonio, necesito salir del país ahí mismo. Al rato te traigo el pasaporte. Te voy a inyectar un antibiótico para controlar la infección, ¿eh? Está bien. Haz lo que sea. Pero necesito ponerme en pie. ¿Por qué se tarda tanto el médico que no se rasura? Me imagino que está operando al señor ladrón de su herida. ¡Bisturí! Cayó enfermito. ¡Ay, pequeño! ¡Pinza! La barriguita le duele al conejo porque en la tarde comió perejil. Doña Coneja estaba perpleja. ¡Qué difícil! Y a su otro Pero por fin logré sacar el apéndice a esta sandía. Ponte aunque sea el sombrero y corre ligero, hay que ir a comprar 5 de linimento, si no pierdas tiempo. Soy una doctora cachetona. Le curé la herida y le inyecté un antibiótico. ¿Entonces no se va a morir? Mi pequeña no quiso decirme dónde estaba, pero me aseguró que ella y Fortuna te estaban bien. ¿Cómo que no quiso decir dónde estaba? ¿Cómo se explica eso? ¿No te dijo si continuaban cautivas ella y la hermana? Según Cecilia, mi muñeca no quiso dar ninguna explicación. Pero nos mandó besos a todos. Me voy a volver loco. ¡Loco! Compre este analgésico para el dolor. Que lo tome cada 4 horas. Me voy. Tengo que trabajar. Sí, sé muy bien cuál es su trabajo. Hacer pasaportes falsos. Cierre el pico, hermana. A mí no me conviene estar aquí. La policía anda detrás de Gaspar. Y si lo pescan, yo también puedo terminar en la cárcel. Regreso cuando tenga listo su pasaporte. Señor ladrón, no está malo, Fortunata. Me habló de la hijita que tuvo, una hijita muerta. Y aunque te haya puesto la pistola en el cogote, no es malo. Solamente nos queda una esperanza. ¿Cuál, Luciano? Ahora que encontraron la camioneta de la hermana Fortunata en ese barrio pobre y que los hombres de la agente Elizondo vigilan esas calles, es posible que las vean y las rescaten. Pero al parecer no están secuestradas. Es cierto. Si
si Fortunata manejaba su camioneta libremente y Dulce María llamó por teléfono, eso quiere decir que no están cautivas. No entiendo nada. Quisiera arrancarme la cabeza. Voy a la farmacia a comprar la medicina para Gaspar. Regreso enseguida. Sí, Piriri. ¿Está dormido? ¿Y la monja? Voy a comprar la medicina. Yo digo una cosa. Cuando estén mejores, ¿nos podremos ir de aquí? Ya, luego hablamos de eso. Ustedes prometieron no abandonarme. Lo estamos cumpliendo. ¿Qué le pasa? ¿Duele? No. Lo que pasa es que quiero que regrese la monja para estar tranquilo. ¿Por qué? ¿Tiene nuestra palabra de no decir que estamos con usted? Pero podría verla a alguien. Fue una imprudencia que saliera. Pero usted necesita esa medicina para curarse. Aquí tiene. Gracias, joven. ¿Es usted la hermana Fortunata? Depende. ¿De parte de quién? Sí, usted es la hermana Fortunata. Su aspecto coincide con la descripción que tenemos. ¿Cómo dice? Queda usted detenida. ¿Detenida? ¿Una monja detenida? ¡Suélteme! ¡Que Dios lo va a castigar! Tranquila, ¡suélteme! Tranquila, hermana, tranquila. No, cálmese, suélteme. Hermana, cálmese. Tranquila. No. Tranquila, tranquila.